22 anos non se cumpren todos os días, e menos 22 anos dedicados ao apoio e ao cuidado das persoas que o precisan. Esta é a cifra que vén de cumprir o Centro Ricardo Baró, un servizo da Asociación Astrónaga que ofrece atención integral a persoas con discapacidade intelectual grave. Lo que potenciamos es el máximo de autonomía personal y para ello trabajamos las habilidades de autonomía personal y social en el área de vestido, alimentación, control en esfínteres, etc. Hay usuarios que son que no tienen, no pueden valerse absolutamente para nada, para ellos mismos, para hacer las mínimas funciones básicas. Entonces, bueno, pues desde esas funciones primarias hasta, por supuesto, cualquiera de ellas, como es divertirse, como hoy mismo que estamos viendo, que la diversión, por supuesto, forma parte fundamental también de una persona. Astrónaga naceu en 1962 o amparo dun reducido grupo de pais, que se xuntaron para tratar de dar resposta ás necesidades dos seus fillos con discapacidade intelectual. Hoxe en día, a asociación conta con máis de 300 usuarios que fan uso dos seus múltiples servizos, entre os que se atopa o Centro Ricardo Baró. Intentamos sempre el que a esas actividades ofrecerle el apoio individualizado que necesita cada usuario. Y procuramos siempre el que las actividades estén adaptadas a su capacidad para que obtengan éxito siempre. Procuramos más que fijarnos en la discapacidad, en el potencial, en lo que hacen bien, a potenciar siempre el que tengan éxito y el que participen al máximo posible en todo. Son servicios, diría, imprescindibles para ellos, para poder, digamos, acometer sus funciones diarias como cualquier persona. Y además, en este caso, este centro es especialmente bueno en cuanto a la prestación de sus servicios por la calidad, sobre todo, de la gente que trabaja aquí. Ao longo da súa traxectoria, o Ricardo Baró sempre destacou por ser unha organización innovadora e creativa en constante actualización. Parte deste mérito débese á implicación das familias, que non deixan de participar e aportar para enriquecer os servizos do centro. Históricamente, a participación das familias ao sector nuestro é sempre precaria, pero en el Centro Ricardo Baró hai unha participación sempre en torno ao 80%. Asisten ás asambleas, ás actividades, como por exemplo hoxe, e hai sempre algúns familiares a día a día, de lunes a domingo, visitando a sus hijos, hermanos, etc. O 22 de setembro foi un día moi especial para os usuarios do Centro Ricardo Baró. O xardín do edificio vestiuse de festa para acoller unha celebración na que usuarios, cuidadores e familias participaron en todo tipo de actividades. A la mañana una serie de juegos adaptados para que puedan participar todos los chicos. Al acabar esos juegos vamos a repartir medallas y las van a repartir unos actores de la serie Padre Casares. As actividades da mañá seguiulle unha comida cos familiares e con xente vinculada á asociación. Tras a cal houbo unha sobremesa musical na que todos bailaron ata o remate da festa. A discapacidade intelectual é unha situación da que moitos aínda non saben nada. En Galicia, 113 cidadáns de cada 1000 habitantes padecen algún grao de discapacidade intelectual, pero existen recursos para atendelos a todos. Las entidades que están trabajando desde hace años
prácticamente tienen conseguido con los contratos y con los convenios firmados con la Xunta de Galicia y otras instituciones lo que es el mantenimiento de los centros y servicios que están en marcha. El problema es que no se crean plazas nuevas y hay muchas personas con discapacidad intelectual en Galicia, en ciudades y en zonas rurales que no están atendidos de ninguna manera. Y eso sí que es algo que la crisis ha frenado ese proceso de construcción de nuevas infraestructuras. Hoy en día podemos decir que se teñen logrado avances importantes no terreo da igualdade e da aceptación social, mas iso non quita que aínda queden pasos por dar. Su presencia está totalmente asumida en las calles, en los actos públicos, en todo tipo de cosas, o sea que se ha ido avanzando mucho, pero sigue siendo un tema el empleo. Y después el hecho de que haya muchas personas con discapacidad intelectual que necesitan apoyos y que no están atendidas. Yo creo que la sociedad va aceptando, evidentemente, hay un esfuerzo, yo creo, en general, por parte de todas las sociedades ya modernas y de ir integrando, digamos, a todas las personas, independientemente de su condición, por, en este caso, minusvalías. Pero en estos casos o estas personas que son más profundas y que necesitan desde luego pues una atención más individualizada y más importante, pues a lo mejor pues no se conoce tanto como nos encantaría o nos gustaría que se conociera, bueno, pues para que toda la sociedad pudiera participar de una manera o de otra. Aquellas personas que están atendidas en algún tipo de institución o que pertenecen a alguna asociación, pues básicamente tienen cubiertas una serie de servicios y reciben una serie de apoyos, pero por desgracia no son la mayoría, son una minoría los que están atendidos como entidades como Espornaga. Coa conmemoración do 22º aniversario do Centro Ricardo Baró, Espornaga pode ver como os seus obxectivos e propósitos vanse logrando con creces. Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual é o fin último desta asociación, mas cando o traballo se fai con cariño, o resultado sempre é inmellorable. Los logros que se han obtenido es indudablemente mejorar la capacidad y la calidad de la vida de los usuarios. Y hemos conseguido pues, que este centro en su mayor la mayoría de los días sea una especie de balsa de aceite, que grupos de usuarios salgan todos los días, porque están saliendo todos los días en grupos a la piscina, al cine, a la bolera, pero también a restaurantes, a comer. Es difícil, pero la mayoría están teniendo unos comportamientos totalmente aceptables socialmente y sin ningún problema. Eso es un avance y que esto funcione con esa tranquilidad.